A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal. Ya sabéis, Yagal83, tu canal de videojuegos. Y hoy vamos a lo que vamos con una noticia que me ha llamado mucho la atención, que yo no suelo hacer noticias cuando es algo así, pero debido a todo lo que ha pasado estos días atrás he creído y yo creo necesario y conveniente realizar un vídeo. Os explico el porqué. Hace una semana realicé un vídeo sobre el tema del Season Pass, bueno, más bien sobre el Season Pass no, era sobre la gente, la tendencia que solía tener, o suele tener, mejor dicho, ¿de acuerdo? Cuando decimos que, por ejemplo, este Season Pass es bueno, porque es algo que a ti te gusta, pero ese de ahí es malo porque me genera visitas y me crea ganancias económicas. Esta vez era por el tema del Dragon Ball FighterZ. Las redes sociales se revolucionaron en plan de ¡wow, tío! ¿Cómo puede ser que haya un Season Pass en un Dragon Ball? Sería el tercero ya con Season Pass, para que hay gente que, como se nota que no ha jugado a los Dragon Ball, pues no lo sabe. Seguimos diciendo, a lo que íbamos. Pues resulta que, mirando por el Twitter, a lo tonto, muy a lo tonto reconozco, resulta que he visto que el videojuego, uno de los videojuegos estrellas que apunta a ser un juegazo, yo creo que va a ser un juegazo, el videojuego Xenoblade Chronicles 2, exclusivo de la plataforma de Nintendo Switch, va a tener un Season Pass. Y me diréis, Yagal, ¿por qué haces un vídeo? Porque este videojuego tenga un Season Pass. Cuando los Call of Duty tienen Season Pass, cuando los Battlefield tienen Season Pass, y actualmente diría que es incluso hasta el 70% de videojuegos AAA, y a lo mejor me quedo algo escaso, que tienen Season Pass. Bien, este vídeo, por decirlo, de calificarlo de alguna manera, es por el tema de que la gente no debe hacer tanta sangre cuando, por ejemplo, sale un Season Pass de un juego. Pero claro, cuando luego sale un Season Pass de un juego que esperamos mucho, la gente se calla. No digo a nivel general, ¿vale? O sea, esto es una crítica constructiva, con un poco de troleo, un poco, ¿vale? Sin ánimo de hacer sangre, no como otros, como ya todos sabemos. Y total, para lo que voy a sacar yo con estos vídeos, un céntimo. Con eso os digo todo. Este vídeo es para dar en la cara a mucha gente que se mofaba y metía mierda, cizañaban con el tema del Dragon Ball FighterZ. Pues bien, casualmente, este videojuego de los que prácticamente es una bandera representativa de Nintendo Switch, porque yo creo que lo es, que te saquen un Season Pass, pues ahora quiero ver a toda esta gente que tanto cizañaba con el tema del Dragon Ball hacer lo mismo con este Season Pass. Os animo a todos los que tengáis un canal que me estéis viendo, si vosotros hicisteis un vídeo comentando, ¿pasaréis o no os pasaréis, vale? Con lo del Dragon Ball FighterZ. Ahora, yo os animo desde aquí, os propongo a todos los que me estéis viendo, que hagáis un vídeo de la misma manera que hicisteis para el Dragon Ball FighterZ, y digo de la misma manera que lo criticasteis de manera negativa, porque evidentemente a nadie le gusta los Season Pass, quiero que la hagáis de esa forma. Fuera una crítica suave o fuera una crítica fuerte. Ahora os toca realizar la misma acción. Os invito a todos los que me estáis viendo a que paséis este vídeo a todos aquellos que no hacían más que desangrar Dragon Ball FighterZ o le criticaron negativamente de una manera constructiva, que hagan lo mismo con este juego, exactamente lo mismo. O sea, eso de rebajar los tonos, porque como es algo que a lo mejor gusta, no. Mi propuesta es esta. Vamos a ver quiénes son las personas, los youtubers que vamos de cara y vamos de frente y criticamos todo por igual. Porque yo, la verdad es que nunca he hecho una crítica a algo así. Puedes decir, me parece que esta compañía se pasa, etcétera, etcétera. Todo eso sí lo he hecho, porque lo he hecho un montón de veces. Ahora, de ahí a criticar un juego única y exclusivamente por un Season Pass, no. Ahora en vuestra mano queda. Ahora a continuación os voy a enseñar una imagen donde directamente pone
cuál será el contenido del Season Pass, para que no haya engaños. Para empezar, mencionaros que el Season Pass estará disponible el día de lanzamiento, ¿de acuerdo? El cual es el 1 de diciembre y costará 30 euros. El contenido irá llegando desde diciembre hasta otoño del año 2018. Contenido que la compañía no ha detallado demasiado, pero que de momento sabemos que es el siguiente. Diciembre de 2017, objetos útiles para la aventura. Enero de 2018, misiones adicionales para el juego principal. Primavera de 2018, un nuevo Blade Inusual. Verano de 2018, un nuevo modo de juego te reta a enfrentarte a enemigos muy poderosos. Me recuerda un poco a Zelda esta parte. Otoño de 2018, una nueva historia original. Esto sí llama la atención, por lo menos para mí a nivel personal. También que sepáis que el videojuego vendrá tanto el audio como inglés como japonés, pero con subtítulos en castellano. Lo comento para todos aquellos usuarios que sois de habla hispana, lo sepáis evidentemente. Así que poco os puedo decir de esto. O sea, lo que se hizo de sangre con Dragon Ball FighterZ, ahora lo justo, digo yo, como buenas personas del mundo de YouTube, que os gusta informar a todos los demás, ¿de acuerdo? Yo me doy de ejemplo. Yo soy el ejemplo. Os invito a que realicéis la misma acción. Vamos a ver si esta cadena realmente planta un par de narices. Y empezamos a ver las caretas que la gente lleva. Porque a veces hay quienes van de imparciales. Que voy a decir, y lo voy a recalcar, imparcialidad es el que habla sin los prejuicios, ni tachando de, ¿vale? O sea, tratando por igual, sin historias de por medio. Y esta es mi manera y mi propuesta. Ahora, adelante, os invito a todos. Distribuid el vídeo a todos los canales que queráis. No tengo ningún problema. A ver cuántos de verdad son imparciales y tratan por igual todos los productos o todas las IPs. Vamos a comprobarlo hoy mismo. Adelante y muchas gracias por pasar vuestro tiempo conmigo. Así que a disfrutar del vicio y a repartir un poco de leña.